¿Qué tal? Muy buenas noches, qué bueno que nos acompaña en una emisión más de Imagen y Política en este lunes, inicio de semana, lunes 1 de junio del año 2015, transmitiendo desde Coatzacoalcos, Veracruz, para todos ustedes. Estamos bajo la dirección de producción de Pepe Arana. Yo le invito a que nos acompañe en los siguientes minutos para llevarle la información de los acontecimientos más importantes que se han registrado en el país, en el estado y en el sur de Veracruz. Además, recordarles que al término de este espacio informativo estará con nosotros nuestros amigos consejeros ciudadanos del INE. Bueno, hoy precisamente que se realizó la toma simbólica de esas instalaciones en varios distritos del estado de Veracruz, esto por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Les estaremos informando qué ha pasado en Jalapa, por ejemplo, donde se incendió la oficina. Un grupo de personas emboscadas ahí con pasamontañas entraron y quemaron parte de la paquetería electoral, y en varios estados de la República también la coordinadora realizó un movimiento similar. Y al término del espacio de diálogos estaremos con nuestro compañero Paco Sánchez en De Por Vida, la carrera de los Quaxa Runners, de eso y mucho más en el espacio de De Por Vida. No se lo pierda. Y sin más preámbulos, vamos a iniciar con la información. Tenemos una temperatura de 22 grados centígrados en estos momentos en Coatzacoalcos, una tarde nublada. Afortunadamente ha dejado de llover, en la mañana hubo lluvia, pero el clima parece que va a mejorar en las próximas horas. Y sin más preámbulos, iniciamos con la información. Fíjense que la candidata a la Diputación Federal por el Partido Acción Nacional, Gloria Santos Navarro, da a conocer las principales acciones que ella realizó a lo largo de esa casi dos meses de campaña proselitista. Esto fue lo que dijo. La candidata ahí teniendo una rueda de prensa previo a lo que fue su mensaje, ese cierre de campaña que se llevó a cabo el día de ayer
el día de ayer domingo en el Parque La Alameda. Y hay más información precisamente para respaldar esta candidatura de Gloria Santos Navarro. Estuvo en Coatzacoalcos y en parte del distrito, estuvo también en Minatitlán y Acayucan, el dirigente estatal del Partido Acción Nacional, José Mancha. Él habla en torno al escenario que se presenta en Veracruz en la víspera de este próximo proceso, el día domingo 7 de junio. Vamos con él. No vendas tu voto, porque hacerlo es vender no solo el futuro, sino la seguridad de tu familia. Es vender a tus hijos. No vendas tu voto. Amigo y amiga que me escuchas, sal a votar. No esperes a que la inseguridad toque la puerta de tu casa. Exprésate con tu mejor arma, tu voto libre. Vamos a la urna con todo el amor por México y votemos por el PAN. Este 7 de junio votemos todo Coatzacoalcos. Vamos a salir a votar por la seguridad, por la libertad y por nuestra dignidad. La hora ha llegado por ti, por tu familia y por México. Vamos a salir a votar y vamos a exigir un México mejor. ¡Claro que podemos! Vamos a votar por el PAN, porque a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestras ineficiencias, a pesar de nuestras mezquindades, a pesar de todo el peso de nuestro ser falible de hombres, seguimos siendo nosotros mismos Acción Nacional, el único partido honesto, el único partido democrático, el único partido responsable, el punto de referencia para millones de conciencias que han optado por la paz. Muchísimas gracias. Pues ahí está el llamado que hace José Mancha, líder estatal del Partido Acción Nacional, para ir a votar, sufragar un voto razonado hacia, bueno, en este caso, hacia Acción Nacional. Yo lo invito, le reitero la invitación para que vayamos a votar el próximo domingo 7 de junio, muy temprano. Recuerde que las casillas electorales se abren desde las 8 de la mañana y cierran a las 6 de la tarde. A esa hora, bueno, pues habrá concluido este proceso, usted puede hacer la diferencia, el voto, ir a sufragar, cumplir con ese deber cívico y pues parte del compromiso que asumimos como personas, como ciudadanos. Así es que váyase a votar por la persona que a usted le haya pues interesado, que le haya reunido el perfil que usted desea. No se váyase por el partido, váyase tal vez por la persona, razone, piénsele cuál es el perfil que más le conviene de las propuestas de cada uno de los abanderados. Y más noticias, esto tiene que ver también con el Partido Acción Nacional durante esa cobertura informativa del cierre de campaña de Gloria Santos Navarro, también en parte del mensaje que dirigió a todos los panistas militantes reunidos allá en la Alameda. Habla su líder municipal, el ingeniero Saúl González Solís, reitera el compromiso que como panistas tienen de salir victoriosos en la próxima jornada electoral. Esto no solamente en el distrito número 11, sino en Veracruz. Panistas para llevar a Gloria Santos Navarro a la Diputación Federal. Seguramente con el voto de todos ustedes, con el mensaje que lleven a sus casas, a su colonia, lo vamos a lograr. Es indispensable cambiar el rumbo en Coatzacoalcos, en Nanchital, en Aguadulce. Por eso hoy el PAN es la mejor opción, porque tiene la experiencia y está demostrado con estos pésimos resultados que en 2 años nos ha dado el PRI y sus aliados. Hoy quieren cambiar de nombre, quieren ponerse verdes. Sin embargo, se van a poner verdes de tristeza cuando el 7 de junio su voto le dé el triunfo a Gloria Santos Navarro y al PAN. Por eso, compañeros, compañeras panistas, vecinos de diferentes colonias de Coatzacoalcos que nos acompañan,
Quiero reiterar que el 7 de junio representa mucho para México. Representa el cambio de rumbo. Y ese cambio de rumbo está en sus manos. Está en el derecho que les da la Constitución de salir a votar. Tienen que analizar que la mejor propuesta a nivel nacional es el PAN. Los mejores candidatos están en el PAN. Y aquí lo demostramos con una gran mujer. Con una mujer que ha hecho una labor social incansable durante muchos años, cuidando a aquellas personas vulnerables como son los niños que padecen cáncer. Eso demuestra su labor humanista, la labor que coincide precisamente con los principios de doctrina de nuestro partido. Y quiero pedirles que lleven el mensaje a sus colonias, a sus vecinos. Este 7 de junio, votar significa sacar al PRI de los pinos. Y votar significa votar por Gloria Santos Navarro y por el Partido Acción Nacional. Muchas gracias. Pues ahí están las declaraciones del líder municipal, el ingeniero Saúl González Solís, quien ha hablado y ha hecho pues reiterativo la invitación para que los ciudadanos acudan a votar a favor de su fórmula, la fórmula de Gloria Santos Navarro. Y bien, pues lamentablemente tengo que adelantarles que con motivo de esta toma de instalaciones, que se trata de una toma simbólica, pero a nivel estatal y nacional, es un boicot que ha llevado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en varios estados del país, pero en Veracruz se inició en esta ocasión por vez primera en varios distritos electorales. Me informa el grupo de consejeros ciudadanos que estaría conmigo en diálogos que por razones precisamente de trabajo allá, que les tiene prácticamente la obligación de estar, de permanecer en la sede del Consejo Distrital número 11, no podrán estar conmigo en diálogos como estaba contemplado a las 8 de la noche. Y bueno, pues van a establecer acuerdos, lógicamente, van a tomar algunas acciones. Ya ha entrado ahí el ejército mexicano a resguardar la seguridad de las instalaciones y yo, bueno, pido disculpas a nombre de los consejeros ciudadanos, están muy interesados en que le diéramos un espacio para hablarnos del programa de organización que tiene el grupo de consejeros con miras a este comicio que se va a llevar a cabo el 7 de junio en el distrito número 11 y bueno, en la mayor parte de Veracruz, en los 21 distritos electorales, pero en el que concierne a Coatzacoalcos, el distrito número 11. Lamentablemente no estarán con nosotros y bueno, aceptamos la disculpa porque se trata de una situación que no estaba contemplada. Se evacuaron a los personas, a los trabajadores, pero me dicen que van a regresar en cualquier momento estos integrantes de la coordinadora y es necesario que ellos permanezcan ahí en la sede del Consejo Distrital número 11. Por ahí estaremos para ver en qué termina toda esta situación y que ya le hemos presentado de manera puntual cuando se dio este movimiento en esta tarde. Mientras tanto, vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos. Le platicaré, además de esa tormenta que han provocado los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, también nos aqueja una tormenta, la tormenta tropical Blanca, que se ha convertido, pues está afectando Lázaro Cárdenas y Zihuatanejo. De esto le platicaremos al regresar de esta pausa. Thank you.
Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Puesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Cuatzacoalcos. Cita previa al teléfono 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Estudia la universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, amplias y modernas instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones. Para enfermería, beca foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura. Pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-500-7788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Ven y estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmo Americana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.istmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Istmo Americana, humildad, ciencia y honestidad.
Gracias, qué bueno que sigue con nosotros en este espacio de noticias. Y bueno, le comento que en relación a este tema del la toma de que se dio de manera simbólica de algunas sedes de los consejos distritales, como fue el caso de Coatzacoalcos, están por entrar a sesión los integrantes del consejo, lógicamente también el presidente consejero del INE, para determinar si es posible que no se suspenda la entrega de paquetes electorales a los presidentes de las casillas. Esto está contemplado que se les entregue hoy, porque deben permanecer en sus casas durante 5 días, es decir, previo a la jornada electoral. Pero con ese movimiento que hicieron hoy los maestros de la coordinadora, y que aquí en Coatzacoalcos se manifestaron también, bueno, se ha pensado en buscar una sede alterna. Por eso es que la sesión va a reanudarse en una sesión extraordinaria para determinar qué van a hacer, cuál es el plan B para estos consejeros, y que no se suspenda el proceso, que no exista nada que enturbie el desarrollo de estas acciones que los consejeros ciudadanos y el presente consejero y los demás integrantes del Consejo Distrital número 11 vayan a seguir. Pero le comento que en el caso de Jalapa, donde se dio este atentado, bueno, se atribuye a grupos anarquistas que habrían arribado a Jalapa para iniciar estas acciones, como fue la quema de las instalaciones y la paquetería electoral, y esto se dio alrededor de las 4:45 p.m, precisamente cuando también aquí a nivel local se daba la toma de las instalaciones. Se dice que ardió la paquetería, aparte de los paquetes electorales. No se sabe a ciencia cierta, no hubo detenidos, pero no se sabe a ciencia cierta quiénes eran los que venían en este grupo, digámoslo así, un comando de grupos anarquistas que se posesionaron de las instalaciones del Consejo Distrital allá en la capital del estado. Se reporta hasta el momento saldo blanco en el resto de los consejos distritales. Hubo la alerta en Acayucan, donde también se dio una situación similar a la de Jalapa. Ahí los ánimos están caldeados. El propio presidente consejero del distrito de Acayucan, Feliciano Hernández, pedía la seguridad a través de su cuenta de Facebook y decía que estaba en una alerta máxima. No alcanzó a decir más. Hace algunos momentos, en su misma cuenta, asegura que todo está en calma, pero que los maestros de la coordinadora de ese lugar o de ese sitio de Acayucan amenazaron con volver. Por eso es posible que ellos se estén reuniendo nuevamente para saber qué va a pasar en el caso de Acayucan, donde sí hubo también pues algunos brotes de protesta, algunos conflictos mucho más graves que los que se dieron aquí en Coatzacoalcos, que fueron pues, prácticamente nada, pero en Acayucan sí fue el conflicto mayor después de Jalapa. Así está la situación de estos movimientos que los mismos integrantes de la coordinadora han advertido que van a continuar, porque su intención es boicotear el proceso electoral del próximo domingo 7 de junio. Vamos a ver a quién beneficia todo esto, todo este movimiento que es precisamente que llevan los maestros a nivel nacional, porque se trata de un movimiento que ellos emprenden en protesta por la reforma educativa. Mientras tanto, vamos a otro orden de información. Le comento que el día de ayer también estuvo en Coatzacoalcos Fernando Yunes Márquez, el senador de Veracruz, y él habla de ese proceso, invita a los veracruzanos y a los porteños a votar para que nadie decida quién será el próximo diputado. De eso y mucho más, vamos con las palabras del senador Fernando Yunes Márquez. Y de toda esta región. Saludo de manera importante y principal a nuestro presidente del partido, a nuestras amigas, amigos regidores y demás liderazgos de nuestro partido, pero sobre todo a nuestra próxima diputada federal, Gloria Santos Navarro. Muchas felicidades, Gloria. Hoy llegamos a la culminación de esta campaña. Y yo me siento muy orgulloso como compañero y amigo de Gloria de la campaña que se ha hecho. Porque se ha hecho una campaña honesta donde no se ha tocado un solo centavo de los veracruzanos. No como la del PRI, que les debe dar vergüenza gastarse el dinero de las colonias de Coatzacoalcos en su porquería de propaganda.
La de Gloria ha sido una campaña honesta, una campaña limpia y una campaña sobre todo cercana a la gente, que hoy la estamos demostrando aquí, en una tarde medio nublada, con un poquito de lluvia, pero que estamos aquí de corazón porque creemos en Gloria, porque creemos en Acción Nacional, porque creemos en un cambio y en cómo las cosas pueden y deben y van a mejorar en Veracruz en esta elección y en los próximos años. Por eso yo los quiero invitar a que no aflojemos el paso de aquí al miércoles en campaña y de aquí al próximo domingo para ir a votar por Gloria. Y aprovecho para hacer un llamado y una invitación que ya hacía Pepe también. A todas las amigas y amigos del distrito que están apoyando a candidatos de partidos pequeños, llámese PRD, llámese Morena, Encuentro Social, Humanista y todos los demás que se juntan por ahí. A todos ellos les hacemos un llamado a que voten por Gloria, a que voten por Gloria, porque a pesar de que diferimos en algunas ideas, coincidimos en algunas cosas con esos partidos de oposición. Coincidimos en que no estamos contentos con el gobierno de Peña Nieto. Coincidimos con ellos en que no estamos contentos con el gobierno de Javier Duarte. Y coincidimos con ellos en que no queremos que gane el PRI en este distrito. Y por eso los invito a que voten por Gloria, porque Gloria es la única candidata que hoy está puntuando en las encuestas con el PRI. Y es la única que les puede ganar y que les va a ganar el próximo domingo. Les pido que lleven ese mensaje en estos días. Que les lleven el mensaje del voto útil para Gloria. Que le pregunten a ese amigo, vecino o familiar que hoy tiene pensado por votar por Morena o el PRD o cualquier otro. ¿Estás de acuerdo en que siga aquí el PRI? Van a decir que no. ¿Estás contento con Peña Nieto? Van a decir que no. ¿Estás contento con Duarte? Van a decir por supuesto que no. ¿Estás de acuerdo en que no gane el PRI? Van a decir que sí. Y les vamos a decir, eso lo vamos a lograr con Gloria Santos Navarro, nuestra candidata. Muchas gracias. Decíamos hace algunos momentos que no solamente en Veracruz pasó esto de la coordinadora, sino también en Oaxaca. Hay problemas preelectorales también en Puebla. Hay problemas también en Yucatán y de eso le hablaremos dentro de algunos momentos que están llegando los reportes que en Oaxaca, por ejemplo, se incendió parte del inmueble con la paquetería que corresponde a las 11 juntas distritales y locales del INE y hasta el momento no hay ninguna persona detenida, pero tampoco hay lesionados ni muertos. Se trata de personas que cayeron en crisis de nervios por este movimiento que iniciaron también, se dice por parte de algunos oaxaqueños, grupos anarquistas que fueron identificados como miembros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Y en más noticias, hablando también el tema de, ya para finalizar, la participación del Partido Acción Nacional en este cierre de campaña de Gloria Santos Navarro, tenemos el mensaje que dio a conocer ante la militancia panista y ahí ante los directivos José Mancha y el senador Fernando Yunes Márquez, quienes estuvieron en una gira de trabajo. Mañana se espera la visita del diputado federal Juan Bueno Torio. Él acompañará a un recorrido a la colonia Lomas de Barrillas y así prácticamente a 48 horas de que se cierre este periodo de campañas políticas. Vamos a este mensaje de la candidata de Acción Nacional, Gloria Santos Navarro. Almas, vamos, todos tenemos la tarea de mover almas allá afuera. La gente está esperando a los candidatos y a las candidatas del Partido Acción Nacional. El Distrito 11 está esperando el cambio. El Distrito 11 está esperando a Gloria Santos. El Distrito 11 está esperando que les cambiemos el rumbo. Con buenas ideas, pero sobre todo con un corazón dispuesto a ayudar que solamente los panistas tenemos. ¿A poco no?
muchas gracias a todos ustedes. Y con esto, si me ayuda este presidente municipal, con esto vamos a cerrar una campaña, vamos a cerrar una historia. Y yo creo que el Distrito 11 tiene otra historia, porque cada candidato y cada candidata de todo nuestro estado de Veracruz está luchando allá afuera, está luchando contra aquellas personas que se han posesionado de nuestro Veracruz, y todos estamos de acuerdo que les vamos a arrancar lo que es de nosotros. Veracruz y el Distrito 11 es del PAN y para el PAN, claro que sí. Pues ahí está la abanderada de Acción Nacional, Gloria Santos Navarro, en lo que fue su cierre de campaña el día de ayer en la Alameda Deportiva y Recreativa de Coatzacoalcos. Vamos a hacer una pausa, enseguida regresamos a este espacio de noticias. Alimentos y bebidas Silou, 100% naturales. Silou es una alternativa de comer saludable. Contamos con quinoa, linaza, chía, granola, amaranto, cereal mixto, arándanos, nuez, almendra, tapioca, avena de sabor, jalea real, avena y leche de soya. Con Silou obtienes salud comiendo sano y natural todos los días. Silou Coatzacoalcos, estamos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O comunícate al 921-110-0580, porque lo natural es lo mejor. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío Rosas Herrera. Contamos con equipo de tecnología de punta para la realización de anestesia y radiografía digitalizada. En Clínica Odontológica Doctora Rocío Rosas Herrera obtenemos la mejor sonrisa y una boca sana. ¿Por qué pagar más por lo mismo? Pida su presupuesto y visítenos en Quevedo 1510, Colonia Puerto México, en Coatzacoalcos, Veracruz. O su cita 921-11-00580. Clínica de Endodoncia Doctora Rocío. Estudia la universidad sin examen de admisión. La Universidad de Sotavento te invita a que curses con nosotros una de nuestras 12 licenciaturas. Recuerda, contamos con sistema escolarizado y sistema abierto. Además, contamos con carreras incorporadas a la UNAM, tenemos bolsa de trabajo, amplias y modernas instalaciones y egresas con título UNAM. Aprovecha nuestras promociones para enfermería foránea del 30% de descuento en colegiatura o beca de promedio del 50% de descuento en colegiatura.
colegiatura, pedagogía e ingeniería en sistemas computacionales, $999 en inscripción y colegiatura. Y para el resto de nuestras licenciaturas, 50% de descuento en inscripción. Vigencia hasta el 15 de febrero. Informes a los teléfonos 210-6907 y 218-2311. Lada sin costo 01800-500-7788. Universidad de Sotavento por la excelencia académica. Estudia en el Instituto Ernesto Rutherford. Contamos con secundaria en un año, bachillerato en 18 meses, universidad con sistema semiescolarizado en los turnos matutino con horario de 8 a 12, vespertino de 4 a 7 y sábados de 8 a 3. Contamos con aulas climatizadas, computadoras por alumno, impartición de lengua extranjera, servicio y asesoría profesional. Maestros altamente capacitados. Visítanos en nuestras dos direcciones, Zaragoza 112 Altos, Colonia Centro, y Colegio Militar 400, esquina Ignacio Zaragoza, o comunícate a los teléfonos 212-9217 y 16-301-57 en Coatzacoalcos, Veracruz, porque la mejor educación está en el Instituto Ernesto Rutherford. ¿Terminaste el bachillerato y te quieres seguir preparando? La Universidad Istmoamericana tiene un lugar para ti. Ven y estudia una de nuestras licenciaturas. Pregunta por nuestra promoción del 35% de descuento en inscripción y colegiatura. Informes a los teléfonos 210-9590 y 210-9594 o ingresa a www.istmoamericana.com.mx. Promoción válida todo el mes de febrero. Universidad Istmoamericana, humildad, ciencia y honestidad. Gracias, qué bueno que continúa con nosotros y parece que estamos en un junio negro, como lo han anticipado grupos anarquistas. Y es que resulta que esta madrugada ahí en la Torre Hacking, en la capital del estado, personas desconocidas incendiaron las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social en el apartado del programa Sin Hambre. Desconocidos llegaron durante la madrugada y penetraron al interior hasta hacer incendiar las oficinas. Ya hay una denuncia interpuesta por la Secretaría de Desarrollo Social en torno a los daños que sufrió la instalación y se espera que se puedan deslindar responsabilidades. Sin embargo, el grupo anarquista que se atribuye también este incendio dijo antes de irse en una de sus de las partes que colocó esta nota que se trataba de apenas el inicio de un junio negro que se espera para Veracruz. Así lo señalaron antes de retirarse y colocar ahí esta nota en la sede de esa oficina, la oficina de la Secretaría de Desarrollo Social, en lo que es el área del programa Sin Hambre. Esta es la situación, pues bastante difícil, no hay personas detenidas hasta el momento según este reporte. Y bien, en otro orden de noticias también, quien cerró este domingo en Coatzacoalcos, en la colonia Lomas de Barrillas, fue la candidata del Partido Movimiento Ciudadano, la profesora Tania Cruz Santos. Ahí, antes de dar su mensaje de agradecimiento a quienes la recibieron en sus casas durante 2 meses que duró la campaña, habló su delegada distrital, la profesora Nora Cortázar Luna, quien dijo que el Partido Movimiento Ciudadano da para más con Tania Cruz Santos.
Que recibamos con un fuerte aplauso a la profesora Nora Cortázar Luna, que es nuestra coordinadora distrital de Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes a todas las mujeres y los hombres que hoy nos acompañan, y los jóvenes, los niños. Que muchos dicen que los niños son el futuro, no es cierto. Los niños son el presente y los jóvenes el presente de este México que reclama tanta justicia social. Hoy cerramos campaña de un partido nuevo, joven, vigoroso, dinámico, que está representado por dos grandes mujeres, libres, ciudadanas como ustedes. La profesora Floratania Cruz Santos, quien fue una mujer valiente, como muchas mujeres que han escrito esta historia de México. Y lo digo con mucho orgullo, porque no cualquiera se atreve a representar un partido de izquierda, una izquierda demócrata, una izquierda que dialoga, una izquierda progresista, y sobre todo que es maestra, una mujer de cerca, de cara a toda esa injusticia social, porque los maestros, eso es lo que vemos todos los días en el rostro de los niños. Vemos esa necesidad de comer todos los días, esa necesidad de tener el dinero para poder transportarlo a una escuela que le pueda permitir despegarse en esta vida. Asimismo, la acompaña una mujer joven, la doctora Carolina, quien también ha visto por esa profesión esa injusticia social que prevalece en todos los hogares. Por eso felicito a Tania y deseo de todo corazón que en la soledad de la urna no nos tiemble la mano y votemos por esta águila republicana, esta águila que representa el orgullo de muchos hombres y de muchas mujeres de México. Quiero agradecer al equipo de brigadistas, de mujeres y hombres que a lo largo de estos dos meses entregaron todo su corazón y acompañaron a estas valientes mujeres. Quiero hacer público el agradecimiento a un hombre que está luchando por poder alcanzar dentro de esos años una gobernatura y poder cambiar las formas de gobierno en el estado de Veracruz, al diputado Renato Tronco. De él hemos tenido ese apoyo innegable en todo lo que es el distrito, desde Nanchital, Agua Dulce, Mundo Nuevo, Allende, Parrillas y sobre todo Coatzacoalcos. Por eso desde aquí le decimos, Pepe, dígale usted a mi diputado que muchas gracias por ese apoyo. Ese apoyo vino a fortalecer, a creer sobre todo en estas ciudadanas libres, que no creo que tengan nadita de cola que les pise. Tienen las manos limpias, limpias como los jóvenes de este momento, como estos jóvenes que hoy piden al gobierno una justicia social, que hoy le piden trabajo, que hoy le piden empleo. Ahí vemos a tantos jóvenes, yo no me cabe la menor duda de que Tania, de llegar al Congreso, porque así va a ser, luchará para más empleos, tanto para los jóvenes como para las mujeres. También quiero pedirle a Tania que establezca desde hoy un gran compromiso para los adultos mayores, quienes merecemos envejecer con dignidad, no andar pidiendo ni mendigándole a los gobiernos un salario digno. Le pido a la profesora Tania que también luche por los maestros. Ella enfrentó un movimiento fuerte y quizás fuimos señalados, pero no porque le teníamos miedo a la evaluación. Hoy la suspende el gobierno para quedar bien con los maestros. Es una farsa lo que está haciendo. Los maestros estamos preparados para seguir preparando a los niños que serán los próximos gobernantes de este México digno. Le pedimos a las mujeres, a los hombres, a los jóvenes de este México, que no lo dejemos solos. Hoy, como el poema
Dice, México, creo en ti. Por eso México debe de creer en sus mejores mujeres, en sus mejores hombres, en los mejores jóvenes. Muchas gracias. Pues muy emotivo ahí el mensaje que dio la coordinadora regional del Movimiento Ciudadano, la profesora Nora Cortázar Luna. Bueno, tengo el reporte que también habrían incendiado las oficinas del INE en Córdoba, Veracruz. Ya hay una denuncia que se ha formulado, se espera dar con las personas que provocaron este siniestro. También se reporta la quema de parte de la paquetería electoral del Consejo Distrital en Orizaba, Veracruz. Imagínese usted qué está pasando. Jalapa está afectada, también Córdoba, Orizaba y Acayucan también comparte la paquetería electoral. Afortunadamente no Coatzacoalcos, pero se está esperando una sede alterna. Por eso le reitero que con motivo de esta situación que se ha dado de manera imprevista, los consejeros ciudadanos que estarían conmigo a las 8 de la noche en diálogos no van a poder estar. Yo les pido una disculpa a nombre de ellos porque se trata de una situación extraordinaria que no se tenía contemplado y en fecha próxima fijaremos el día en que ellos me acompañarán en este espacio. En otro orden de noticias, le comento ahora que la candidata del Partido Movimiento Ciudadano, la profesora Tania Cruz Santos, dijo sentirse contenta y satisfecha y además reiteró su compromiso de poder buscar un mejor México a través de candidaturas ciudadanas como la que ella representó. Vamos al mensaje que dio el día de ayer durante su cierre de campaña en la colonia Lomas de Barreyes. Por Movimiento Ciudadano, la profesora Tania Cruz Santos. Un fuerte aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchísimas gracias a todas las personas que están aquí en este evento de cierre de campaña. Realmente, cuando subí aquí al escenario, pues me dije, ¿qué voy a decir? Pues no soy política, no tengo un discurso, no tengo nada ensayado ni premeditado, pero les voy a hablar con la sinceridad con la que pues siempre le he hablado a las personas, a mis niños, a la gente que está a mi alrededor. Siempre he tratado de ser una persona sincera y honesta, y pues así les voy a hablar también, sin preparar nada, pero con el corazón en la mano. Para los que no me conocen, yo soy la maestra Flora Tania Cruz Santos. Soy maestra de educación primaria. Es la primera vez que participo en política, en una cuestión electoral de este tipo. Siempre he estado en mi aula con mis niños haciendo una labor muy noble, que es la labor que hace un maestro, de enseñar, de reforzar valores en el aula. Pero realmente cansada de ver las injusticias sociales a las cuales nos orilla el gobierno día con día, las autoridades que tenemos, la gente que está en el poder, nuestros legisladores, nuestro presidente, toda la gente que se encuentra en el poder y que forman una mafia, pues cansada de todos ellos, decido como una ciudadana libre levantar mi voz y participar en estas elecciones. Afortunadamente, el Partido Movimiento Ciudadano me dio la oportunidad de abanderarme, de ser la candidata de este partido. Les comento que no soy militante del partido, solo soy una simpatizante. Me identifiqué con el partido por sus valores, por sus principios, por sus ideales, porque es un partido que quiere algo diferente para México, que quiere acabar con la corrupción, con todo lo malo a lo que estamos acostumbrados a ver todo el tiempo. Pues participo, inicio una campaña el día 5 de abril. No hice una pre-campaña, realmente a mí nadie me conocía. Y todavía, por ahí algunos todavía no me terminaron de conocer en estos 2 meses de campaña, ¿verdad? Pero yo espero que opten por una buena opción, por el cambio,
que representa Movimiento Ciudadano. Este partido está en contra de las reformas del presidente, no firma el Pacto por México y está en contra de tantas injusticias. Por eso me identifiqué con él. Y les pedí la oportunidad, afortunadamente me la dieron. Y estoy aquí al final de una campaña de 2 meses, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, recorriendo el distrito. No fue fácil, pero yo creo que lo logramos. Y lo logramos porque hay mucha gente aquí que, aunque no me conocía, y muchos, aunque todavía no me terminan bien de conocer, pero están confiando, creyendo primeramente en Dios, que vamos a lograr un cambio, y después de Dios, pues confiando en ustedes mismos, que el cambio lo pueden hacer ustedes. El cambio no lo voy a hacer yo soy una ciudadana y al igual que todos ustedes. El cambio lo vamos a hacer uniéndonos todos este 7 de junio. Este 7 de junio yo los invito a todos ustedes, ¿sí?, que salgan y den un voto razonado, un voto para una persona ciudadana que hoy está aquí presente y que les pide muy humildemente, de todo corazón, que me ayuden a hacer el cambio que tanto anhelo y por el cual he estado luchando estos 2 meses al lado de todo mi equipo, de toda la gente que me acompaña y también al lado de todos ustedes. Yo les pido una confianza en ustedes mismos. Queremos un cambio, por eso estamos aquí. De verdad que confío que lo vamos a lograr. Este mensaje no solo se va a quedar aquí, este mensaje va a llegar más allá del corazón de toda la gente, ahora sí que nos escucha, que nos ve y que a lo mejor no conoce muy bien quién es la persona que está aquí, pero sí confía de que vamos a lograr el cambio. De verdad, de corazón, les doy las gracias a todos ustedes. Yo sé que es gente que ha venido por su propio pie, gente que no hubo necesidad de traerlos de lejos, de otros lados, gente que quiere, que confía en que vamos a lograr algo diferente este 7 de junio. Les agradezco a todos ustedes por estar aquí y pues vamos a dejar todo esto en las manos de Dios el día 7 de junio. Muchísimas gracias a todos y pues vamos a hacer el cambio este 7 de junio. No sé qué más decirlo. Vamos a hacer una nueva historia todos juntos, por un México mejor, por un México sin corrupción, por un México diferente, un México donde los ciudadanos tengamos el poder allá en el Congreso. Muchísimas gracias a todos. En otro orden de noticias, le comento que la depresión tropical Blanca se encuentra en el Océano Pacífico. Mientras tanto, el huracán Andrés, que se convirtió en categoría 4, se aleja cada día de las costas del el Océano Pacífico y se encuentra en una depresión tropical. Mientras tanto, Blanca, conocida como DE, tiene vientos máximos sostenidos fuertes de hasta 90-100 kilómetros por hora, y a las 10 horas la depresión tropical Blanca se ubicó a 130 kilómetros a lo que es Lázaro Cárdenas, Michoacán, y a 550 kilómetros de Zihuatanejo. Este es el reporte que hay de esta depresión tropical que está afectando y sería la segunda en la temporada de este año. Y finalmente, antes de dar por terminada esta emisión, tenemos una entrevista con la candidata del Partido Movimiento Ciudadano, Tania Cruz Santos, quien da a conocer cómo le fue durante estos 2 meses de campaña en el distrito número 11. Vamos con ella. La gente está convencida que somos el cambio, que la esperanza está este 7 de junio en Movimiento Ciudadano, y yo estoy muy emocionada por todo. Bueno, la gente que todavía no se ha decidido por quién votar, yo les hago la invitación, los necesitamos los ciudadanos, no los necesita una política, los necesita una ciudadana. Este 7 de junio queremos lograr el cambio y lo vamos a lograr solamente con la unión de todos los ciudadanos libres que queremos un cambio. Así que, por favor, salgan a votar, de verdad, de corazón. Si no salimos a votar, nos va a ganar el partido de siempre que está en el poder,
y la democracia no la vamos a poder ejercer libremente como queremos. Así es que ese es el mejor mensaje que les tengo. No dejen de salir a votar este 7 de julio y que su voto sea razonado para Movimiento Ciudadano. Y bien, para finalizar les diré que grupos antimotines han llegado a la sede allá en Jalapa del INE para brindar resguardo y seguridad. Pues después de la situación en este Veracruz que no pasa nada, pues los focos rojos se han encendido para Córdoba, para Orizaba, también para Cayucan, y bueno, se ha adelantado por parte de los consejeros que es posible redoblar la vigilancia en esas sedes de los consejos distritales del INE. Coatzacoalcos, afortunadamente, solamente fue una toma simbólica, no se realizó ningún tipo de bloqueo o protesta mayor o incendio de la paquetería electoral que se espera, según dicen algunas personas, pueda entregarse hoy por la noche a los ciudadanos. Pero bueno, se ve imposible porque los maestros han amenazado con retornar, es lo que nos dicen los consejeros ciudadanos, buscarían una sede alterna para evitar que se registren conflictos mayores y que esto pueda terminar, como ha pasado en otras sedes, por ejemplo, en Córdoba y Orizaba, que quemaron la paquetería electoral. Y por cierto, el personal salió con crisis de nervios de todo este conflicto que se ha generado a unos días de este proceso electoral. Y bueno, pues ya mañana se da el cierre de campaña de los abanderados del partido Morena. La candidata Rocío Nale García llevará a cabo su cierre de campaña a las 6 de la tarde, en tanto el candidato del Partido Encuentro Social, Gonzalo Guízar Valladares, también será a esa hora en la Alameda Deportiva y Recreativa de Coatzacoalcos. Y bien, el miércoles el candidato del partido Nueva Alianza, Adán Escobedo Morales, lo mismo que la candidata del Partido del Trabajo, Marlene Figueroa Ruz, serán campaña. Esto será en el Malecón Costero. Gracias, muy buenas noches, cuídense mucho, nos vemos mañana en punto de las 7 de la noche con más noticias.